Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz, Señor. Jonás 2:2. Jonás estaba dentro del vientre de la ballena, angustiado y afligido, en oscuridad, sin poder ver la luz. Tal vez tú te encuentras en este momento en una situación muy difícil. Y hay momentos donde nos encontramos en situaciones tan difíciles. Me ha pasado. He estado en estos días con unas situaciones bastante difíciles con mi esposo. Y lo único que puedo hacer es clamar al gran Yo Soy y pedirle al Señor que me escuche, que responda a mi oración, aún desde el dolor donde nos encontramos. Y yo sé que tú también te encuentras en un momento difícil. Pero hoy te quiero invitar para que confiemos y creamos. Así como Dios sacó a Jonás dentro del vientre de la ballena, él pudo ver la gloria del Señor sobre su vida y aprendió que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y que a nuestro propio yo. Por eso te invito para que obedezcamos a Dios en todo tiempo y en todo momento, olvidándonos de nuestro propio yo y recordando que tenemos que obedecer a Papá Dios. Así que oremos. Señor, oramos en esta hora, desde la angustia, desde el dolor de cada persona. Tú sabes, Señor, dónde se encuentran las personas que me están escuchando ahorita en este instante. Pero pedimos y clamamos delante de tu trono para que tú traigas libertad, Señor, a toda cautividad, para que tú rompas toda cadena y grillete, Señor. Todo lo que está afligiendo, dañando, todo espíritu de depresión, de locura, de enfermedad mental, se rompe por la sangre de Cristo. Cortamos toda maldición generacional de los tatarabuelos, bisabuelos y padres sobre cada una de las vidas que me están escuchando. Y declaramos la unción del Espíritu Santo de Dios para que se pudra todo yugo de maldición. Porque así lo declaramos, así oramos, declarando la palabra de Dios que es verdad y vida. Por eso en esta hora levantamos nuestras vidas en oración, en clamor, invocamos al Señor. Y Él nos responde, clamamos al Señor y Él nos ayuda. Por eso, Señor, en esta hora cancelamos todo poder de muerte, de enfermedad. Toda obra del inframundo que quiera hacer daño en esta hora es cancelada. Cancelada por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero Inmolado. Por la sangre del Cordero Inmolado. Ahora mismo libertad física, emocional, espiritual. Ahora mismo se rompe toda atadura y toda maldición por la sangre de Cristo. Y bendecimos todas las naciones de la tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un feliz jueves.